Diga, diga. A sus órdenes, mi capitán. En efecto, soy el centinela de la cuota 47. Sin novedad, mi capitán. A sus órdenes, mi capitán. Capitán, ¿cuándo empieza de nuevo la batalla? ¿Y las bombas? ¿Cuándo las tiro? Pero, por fin, ¿hacia dónde las tiro? ¿Hacia adelante o hacia atrás? No sé cómo usted así conmigo. No lo hacía para molestarle. Capitán, me siento muy solo. ¿No podría tener un compañero? Aunque sea la cabra. A sus órdenes, capitán. A sus órdenes. Parece que fue cuando lo sí. Hija, hija, ven aquí y dale un beso a la frente a tu madre. Qué guapa estás, sacaste dos genes de tu madre. Y ahora dame un beso a mí. Pero, papaíto, que así está aquí con lo peligroso que es. Iros inmediatamente. ¿Pretendes darle a tu padre una lección sobre guerras y peligros? ¿Cuántas veces, sin ir más lejos, me habré bajado del metro en marcha? Hemos pensado que te aburrirías. Por eso, te hemos venido a ver. Tanta guerra te debe tener aburrida. Eso depende. Muy bien sé yo lo que pasa. Al principio, eso de la novedad gusta. Eso de pegar tiros, tirar bombas y llevar casco, que hace tan elegante, gusta. Pero acabará por cansarte. En mis tiempos hubiese sido completamente diferente. Las guerras eran más variadas y tenían color. Y había caballos, sobre todo caballos, eran muy gorditos. Y los soldados con sus botas de charol y sus trajes verdes. No, no eran verdes los trajes del enemigo, eran azules. Te digo que eran verdes. Te repito que eran azules. ¿Cuántas veces de niñas nos asomamos al balcón para ver las batallas? Le decía el vecinito, ¿te apuesto una chocolatina a que ganan los azules? Y los azules eran nuestros enemigos. Bueno, para ti la perra. Es que yo siempre he sido muy aficionada a esto de las batallas. Cuando niña, siempre decía que sería de mayor, con el de caballería. Pero mi madre se opuso. Ya conoce sus ideas anticuadas. Tu madre siempre tan burra. Perdonadme, pero tenéis que marchar. Se está prohibido venir a la guerra si no sois soldado. A mí me importa un pito. Nosotros no hemos venido al frente a hacer la guerra. Solo hemos venido a pasar un día de campo contigo aprovechando que es domingo. Precisamente, he preparado una comida muy buena. He hecho esa tortilla de patatas que tanto te gusta. Unos bocadillos de jamón, unas galletitas y pasteles. Bueno, lo que queráis. Pero si viene el capitán, yo diré que no sé nada. Menudo se va a poner. Él siempre nos dice, en la batalla, disciplina y bombas, pero nada de visitas. No te preocupes. Ya le diré yo un par de cosas a ese capitán. ¿Y si comienza de nuevo la batalla? ¿Te piensas que me voy a asustar? En peores me he visto. Y aun si fuese como en mis tiempos cuando había guerras con caballos gordos. Los tiempos han cambiado, ¿entiendes? Hemos venido en motocicleta y no nos han dicho nada. Supondría que eres los árbitros. Lo malo es que como había tantos tanques y jeeps, se hacía muy difícil avanzar. Recuérdate, aquel cañón hizo un... ¿Cómo se dice, cariño? Un atasco. Sí, un atasco. De las guerras, es bien sabido, se puede esperar de todo. Bueno, anda, vamos a comer. Uy, sí, tengo un apetito enorme. A mí este tufillo a pólvora es que me abre el apetito. Aprovecharemos la gana de la trinchera. ¿Cómo con el fusil? Nada de fusiles. Es de mala educación sentarse a la mesa con fusil. ¿Pero qué sucia estás, hija mía? ¿Cómo te has puesto así? ¡Síganme las manos! Me he tenido que arrastrar por eso de las maniobras. ¿Y las orejas qué, Me las he lavado esta mañana. ¿Y los dientes? Muy bien. ¿Quién le va a dar un besito a su hijita por haberse lavado bien los dientes? Anda, dale un beso a tu hija que se ha lavado bien los dientes. Porque lo que no se te puede consentir es que con el cuento este de la guerra te dejes de lavar. Sí, mamá. ¿Qué, hija? ¿Y has matado mucho? ¿Cuántos? Pues estos días. ¿Dónde? Pues en esto de la guerra. No mucho. He matado poco. Casi nada. ¿Qué has matado más? ¿Caballos enemigos o soldados? No, caballos no. No hay caballos. ¿Y soldados? A lo mejor. A lo mejor. ¿Es que no estás segura? Es que disparo sin mirar. De todas formas, disparo muy poco. Y cada vez que disparo, rezo un padre nuestro, por el tío que he matado. Ánimo, mujer, hay que tener más valor. ¿Qué os parece? ¡Siempre pongo música de móvil! Come, come, baby, come, I wish you to walk on. Le, 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 le. Come, come, baby, come, I wish you that it makes it. Le, le, le. Come, come, baby, come, I wish you for it. Le, le, le. Come, come, baby, come, I wish you to walk on. Oh, 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 oh. ¡Mano arriba! ¡Pillado! Bueno, ¿y ahora qué? Pues ya ves, a lo mejor en recompensa me hace el cabo.
Átale para que no se escape. ¿Por qué atarle? Pero es que no te han enseñado que a los prisioneros hay que atarles inmediatamente. ¿Cómo le ato? Átale las manos. Sí, eso sobre todo. Siempre he visto que se hace así. Por favor, déjale un lado de poner las manjotas, que le voy a atar. Pero no me hago mucho daño. No. Cójame la mano, por favor. Me está haciendo daño. Hija, no seas bruta. No maltrates a la prisionera. Eso es lo que te he enseñado. ¿Cuántas veces te he repetido que hay que ser bueno con todo el mundo? Te había hecho sin mala intención. Esta juventud. ¿Y ahora? ¿Le hago daño? No, ahora no. Átale los pies para que no se escape. ¿También los pies? ¿Qué de cosas? Pero es que no te han enseñado las ordenanzas. ¿Sí? Bueno, pues precisamente eso se dice en las ordenanzas. Por favor, haga el favor de sentarse en el suelo, que le voy a echar los pies. Pero no me haga daño como la primera vez. No. Lo que nos faltaba. Ahora vas a ganar que te tome tibia. No me toma la tibia. Papá, ¿qué te parece si me sacas una foto con la prisionera tumbada en el suelo y yo con un pie sobre su tripa? Ay, sí, qué bien va a quedar, cariño. No, eso no. Diga que sí, no seas testarudo. No, he dicho que no y es que no. Venga, si una foto de nada no tiene importancia para usted, y nosotros podríamos colgarla en el comedor, al lado del diploma de Salvador de Nájera, pues que ganó mi marido hace 18 años. No crean que me van a convencer, ¿eh? ¿Pero por qué no quiere? Pues porque tengo novio y si luego ve la foto va a pensar que vamos a hacer la guerra. Pero dice usted que no es usted, que quien haya en la foto es una pantera. Bueno, pero solo por hacerles un favor, ¿eh? Póngase totalmente cuidado. Sacamos el pecho. ¿Así? Sí, así, pero sin respirar, ¿eh? Pon más cara de héroe. ¿Cómo es la cara de héroe? Es muy sencillo. Pon la misma cara que ponía el carnicero cuando contaba sus conquistas amorosas. ¿Así? Perfecto. Hincha más el pecho y no respires. Pero vamos a ver, ¿van a terminar una vez? Tenga un poco de paciencia, por favor. Una, dos y tres. Tengo que haber salido muy bien. Sí, tenía que ser muy marcial. Sí, la verdad es que he quedado muy bien. ¡Hala! ¡Mañana te lo van a hacer una contigo! Si queréis, os lo hago yo. ¿Me dejarías el casco para hacer más militar? Más votos no. Con una ya hay de sobra. ¿Pero qué más le da? ¿Por una más? Nada, no consiento que me haga más fotos. Es mi última palabra. No continuéis. Los prisioneros son muy susceptibles. Si seguimos así, se enfadará y nos aguarda la fiesta. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con la prisionera? Lo podemos invitar a comer, ¿te parece? Por mí no hay problema. ¿Qué? ¿Quieres comer con nosotros? Pues... Hemos traído un buen tintorro. Si es así, de acuerdo. Usted, siéntase como en su casa y danos lo que quiera. Vale. Bueno, ¿y usted ha matado mucho? ¿Cuándo? Pues estos días. ¿Dónde? Pues en esto de la guerra. No mucho, casi nada. ¿Qué ha matado más, caballos enemigos o soldados? Caballos no, aquí no hay caballos. ¿Y soldados? A lo mejor. ¿Cómo que a lo mejor? ¿Es que no estás segura? No, es que disparo sin mirar. De todas formas disparo muy poco y cada vez que disparo rezo una Ave María por el tío que me ha matado. ¿Una Ave María? Yo pensaba que rezaría un Padre Nuestro. No, siempre una Ave María, es más corto. Ánimo, mujer, hay que tener más valor. Si quiere usted, le soltamos las ligaduras. No, déjelo, no tiene importancia. No se vaya usted ahora a andar con vergüenzas con nosotros. Si quiere que le soltemos las ligaduras, se las soltamos. Usted, póngase lo más cómodo posible. Bueno, si se ponen así, suélteme las ligaduras. Pero solo se lo digo por darles el gusto, ¿eh? Hija, desatale las ligaduras de los pies. ¿Qué? ¿Se encuentra usted mejor? Sin duda. Si quiere que le soltemos las ligaduras de las manos, díganoslo, ¿eh? No, las manos no, es que pide demasiado. Que no, mujer, que no, ya le digo que no nos molesta en absoluto. Entonces, desáteme las manos, pero solo para comer, ¿eh? Que no quiero yo que me digan que me ofrecen el dedo y me cojo la mano entera. Hija, desátale las manos. ¡Qué bien! Con lo simpática que hace, señora prisionera, vamos a pasar un buen día de campo. No tiene usted que decirme señora prisionera, diga prisionera seca. ¿No le va a molestar? No, en absoluto. Y desde luego hay que reconocer que es usted modesta. ¡Ya podéis salir! ¡El bombardeo ha terminado! ¡Pero no se ha pasado nada!
nada. ¿Qué querías que le pasara a tu padre? Bombitas a mí. Somos las dos camilleras, venimos a por muertos a las trincheras. No encontramos ningún cadáver y el capitán nos va a echar a la calle. ¡Alto! ¿Hay muertos? No. ¿Estás seguro de haber mirado bien? Estoy segura. ¿Y no hay ni un solo muerto? No, ya he dicho que no. ¿Algún herido? No. Pues estamos apañadas. Mira bien por todas partes, a ver si encuentras un fiambre. No insistas, ya te he dicho que no hay. Pues vaya a jugar. Lo siento muchísimo, les aseguro que no lo he hecho aposta. Ya, claro. Eso dicen todos. Que no hay muertos y que no lo han hecho aposta. Venga, hombre, déjela tranquila. Si podemos ayudarles, lo haremos con gusto. Estamos a sus órdenes. Pues como sigamos así, ya verás lo que nos va a decir el capitán. A ver, ¿pero qué pasa? Sencillamente que los demás tienen ya las muñecas rotas a fuerza de transportar cadáveres de ellos. Y nosotros todavía sin encontrar nada. Y no será porque lo hemos buscado. Pues la verdad es que es un problema. Hija, ¿estás segura de que no hay ningún muerto? Pues claro que estoy segura, papá. ¿Has mirado bien debajo de los sacos? Sí, papá. A ti lo que te pasa es que no quieres ayudar a estas amables señoras, con lo simpáticas que son. ¿No te da vergüenza? No sé cómo hacer así, hombre. Pero no que hayan muerto todos los terceros. No sabe cómo me gustaría. A mí también me encantaría. No saben cómo empezó la gente que haga su trabajo. Bueno, ¿entonces qué? ¿Hacemos algo o no por estas amables señoras? Si por mí fuese, yo estaría hecho. Lo mismo, Diego. Pero vamos a ver, es que no estás ni siquiera herida. No, yo no. ¿Y usted? Yo tampoco. Yo nunca he tenido suerte. Ahora que lo recuerdo, esta mañana, al probar las cebollas, me echó un corte en el dedo. ¿Les parece? Perfecto, ahora sí llevan. No, las madres no cuentan. Pues estamos en lo mismo. No importa, a ver si nos desquitamos con las otras trincheras. No se preocupen, si encontramos un muerto, se lo guardamos, no se lo daremos a nadie más. Muchas gracias, caballero. ¡Marta! Somos las dos camilleras, venimos a por muertos a las trincheras. No encontramos un cadáver. Estos ganadores serán los amigos del campo. Siempre se encuentra gente simpática. Oiga, ¿y usted? ¿Por qué es enemigo? Yo no sé estas cosas. Yo tengo mi cultura. ¿Pero es usted enemigo de nacimiento o se hizo enemigo más tarde? No lo sé, pero digo que no lo sé. Entonces, ¿cómo vino usted a la guerra? Yo estaba un día arreglando la plancha eléctrica de mi madre, cuando vino un señor y me dijo, ¿es usted cepo? Sí. Pues me han comentado que usted tiene que ir a la guerra. Y yo le pregunté, ¿pero a qué guerra? Y él me respondió, ¡qué bruto eres! ¿Es que no lees los peores? ¿Es que no lees los periódicos? Yo dije que sí, pero no de las garras. Igual que igualita me pasó a mí. Sí, igualmente te vinieron a la tía a buscar. No, no es igual. Aquel día, tú no estabas arreglando una plancha eléctrica, sino una avería del coche. Cariño, igual lo otro. Continúe, ¿qué pasó después? Le dije que además que tenía novia y que si era conmigo, al fin los domingos, me iba pasando muy aburrido. Y me respondió, que eso de la novia no tiene importancia. Igualito que a mí. Luego bajó mi padre y dijo que no podía ir a la guerra porque no tenía un caballo. Igualito dijo mi padre. Le pregunté al señor que si hacía falta llevar un caballo y me dijo que no. Le pregunté que si podía llevar a mi novia y me volví a decir que no. Le pregunté que si podía llevar a mi tía que me hacía una tía los jueves. Me gusta mucho. Ay, ¿las tías? Y me volví a decir que no. Igualito que a mí. Y desde entonces estoy casi siempre con esta trinchera. A ver, lo pienso, ya que tú, el señor prisionero, estáis tan cerca y tan aburridos, ¿podrías quedar hasta antes para comer? Ay, no, mamá, es un enemigo. Nada, mujer, no tengas miedo. Es que si supieses lo que el capitán nos ha dicho de los enemigos... ¿Qué ha dicho capitán? Pues nos ha dicho que los enemigos son muy malos, muy malos, muy malos. Nos ha dicho que cuando comen prisioneros, les meten chinitas en los zapatos para que se hagan daño al andar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué malísimos son! ¿Y a usted no le da vergüenza pertenecer a ese ejército de criminales? Yo no he hecho nada. Yo no me meto con nadie. Con ese crédito de buena persona, quería engañarnos. Seguro que si ahora nos despistamos, nos meten chinitas en los zapatos. No se pongan así conmigo. Yo no he hecho nada. ¿Y cómo quiere que me ponga? Esto me indigna. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir al capitán y le voy a pedir que me deje hacer la guerra. No te van a dejar. Eres demasiado viejo. Pues entonces me compraré un caballo y una espada y haré la guerra por mi cuenta. Si yo fuese hombre haría lo mismo. Oiga, nuestra general ha dicho lo mismo a ustedes. ¿Cómo has atrevido a mentir de esa forma? ¡Pero todo igual! Exactamente igual.
¿No sería el mismo el que os habló a los dos? Pero si es el mismo, por lo menos podría cambiar un poco el discursito. Que eso de que diga todo el mundo lo mismo no tiene mucha gracia. ¿Le apetece otra galleta? Espero que nuestra comida haya gustado. Pues, verás, pusimos toda la comida encima de la manta y cuando nos despistamos, vino una vaca y se lo comió todo, incluido la servilleta. ¿No hay una vaca sin vergüenza? Sí, pero luego para desquitarnos, nos comimos a la vaca. Desde luego se quitaría el hambre. Sí. Salud. Chin, chin. Oiga, ¿y usted qué hace para no aburrirse? Yo, lo que hago para distraerme es, hago flores de papel. Me aburro mucho. ¿Y qué hace con ellas? Antes se las enviaba a mi novia, pero dijo que ya había llenado el invernadero y la bodega de flores de trapo. Y que ya no sabía qué hacer con tanta flor, que si no le molestaba, que le enviara otra cosa. ¿Y qué hizo usted? Intenté aprender a hacer otra cosa, pero no pude. Así que para pasar el tiempo sigue haciendo flores de papel. Pasaron a mí, ¿no? Gracias, muchas gracias. Oye, ¿y las tira o algo? No, ahora ya. Les he encontrado una buena utilidad. ¿Cuál? Doy una flor de papel porque la compañía se muere. ¡Ay! Así que nunca la abasto. Pues les ha encontrado usted una buena solución, ¿no? Sí. Oiga, pues yo me distraigo viendo que estéis. Pues es un poco feito. ¿Qué hace usted? Es que todos los enemigos se aburren tanto como usted, ¿no? Bueno, eso depende de lo que hagan para distraerse. Bueno, pues podemos hacer una cosa. Parar la guerra. ¿Cómo? Mira, es muy sencillo. Tú le dices a los de nuestro ejército que los del ejército enemigo ya no quieren hacer la guerra. Y usted hace lo mismo con sus amigos. ¡Formidable! Y así, usted puede terminar de reparar la plancha eléctrica. Oiga, pero si paramos la guerra así tan de repente, ¿qué va a pasar con los cabos generales? Nah, les daremos unas parodias para que se queden tranquilos. Pero, ¿qué idea tan buena? ¿Pero cómo no se nos había ocurrido antes? Acuérdate que estas ideas solo se ocurren a tu padre, que es un recetario filatélico. ¿Ya veis? Ya está todo arreglado. ¿Qué os parece para hacer algo? Pongo la música de antes. Pon el disco, mamá.